Muy buenos días a todos, buenos días desde Centroamérica, muy buenas tardes por Europa. Les saluda Carolina Briones de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica y agradecerles nuevamente a todos que están conectados para escuchar el día de hoy en este webinar, que es el segundo del último ciclo que está preparando Cata con respecto a la estrategia que estamos realizando para promover siempre Centroamérica en todos los mercados, tanto de Europa como otros mercados a nivel de Centroamérica. Muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí presente. Saludamos a los agentes de viajes de Europa y también a otras empresas que se han conectado de otros mercados internacionales y también de nuestra hermosa región de Centroamérica. Hoy tenemos a El Salvador y tenemos también a Honduras, dos hermosos países que tendremos la oportunidad de conocer aún más sobre su oferta turística. También nos acompaña en este segundo webinar sobre las presentaciones de Centroamérica Juan Miguel Moreno, CEO de la empresa More Turismo, y que también ha acompañado a Cata en la ejecución de la estrategia de promoción digital para los mercados europeos, y quien nos estará apoyando en la moderación de este webinar. Nuevamente, muchísimas gracias y que aprendamos muchísimo de estos dos hermosos países que tienen mucho, mucho que ofrecer. Juan Miguel, te dejo para que podamos iniciar y bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Bueno, bienvenido a todos. Buenas tardes a todas las agencias de viaje que estáis en Europa y que vaya a participar en esta segunda tanda de presentación de países. Hoy, como bien comentaba Carolina Briones, nos toca presentar a dos grandísimos países, Honduras y Salvador, países que desde luego nos van hoy a ofrecer la información que ustedes van a necesitar también para poder trabajar la temporada 2021 y proponérselo a vuestros clientes. También saludar a todos los amigos que están en Centroamérica, en la región de Latinoamérica, que también nos están siguiendo, y también a todos los que nos estáis siguiendo en las redes sociales, en Facebook Live. Os comentaba justo al inicio del evento, mientras entrabais, de la importancia de estar al día sobre las promociones de estos países que hacen a través de la página Visit Centroamérica. Os recomendamos que os inscribáis y os suscribáis, y también a través de las redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter en Visit Centroamérica. Es una buena forma como agentes de viaje de estar al tanto de las novedades que estos países están preparando para vosotros, para que los europeos volvamos a viajar. Otra cosa muy importante, aquellos que estéis participando en los cuatro eventos, el pasado fue Nicaragua-Belice, hoy tenemos a Honduras-Salvador, pero nos queda Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Panamá. Los que nos quedan, los que participen en todos, vais a entrar en un sorteo. En un sorteo para poder viajar al país que queráis. Vais a tener el billete de avión para dos personas gratis desde vuestra capital del país. Si estáis en Segovia, pues desde Madrid, ¿verdad? Si estáis en un pueblo de Francia, desde París. Pero esto va a ser una buena forma de arrancar este evento, y ya os voy a decir también que esto es un B2B, queremos que participéis. Por favor, pregunten. Aquí tienen a los dos grandes responsables de este evento. Por un lado voy a presentar a Boris. Hola, Boris. Que Iraeta, muy bien acompañado de las olas. Hola, Boris. Ahora sí te escuchamos. Muy bien. Hola. Bueno, Boris es el gerente de mercadeo de la Corporación Salvadoreña de Turismo y está al frente de uno de los países con las mejores olas del mundo y también con una cantidad de cosas por descubrir que él nos va a ir hilando poco a poco. Y también tenemos a Armando Palacios. Hola, Armando. Hola, ¿cómo están? Armando, nos das mucha envidia donde te estamos viendo. Presidente de la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo de Honduras, y desde luego eres uno de los grandes conocedores del país. Os recordamos que tenemos traducción simultánea. Saludos a Vladimir. Esperamos, Vladimir, poder ayudarte a que transmitas el mensaje. Hablaremos lento. Y también comentaros un poco que en este momento
Pues vamos a empezar con algunas de las preguntas y vamos a hacer un elevator pitch sobre los países, que vamos a durar 30 segundos vamos para describir el país. Y para el caso de El Salvador, pues ahí contamos con... Perdona, en el caso de... Se me estaba yendo por aquí. Para el caso de El Salvador, pues vamos a tener un breve speech. Lo pasamos. Por parte de la ministra de Turismo de El Salvador, doña Morena Valdés. Hola, les saludo a Morena Valdés, ministra de Turismo de El Salvador. Sean bienvenidos a esta rueda de negocios en donde le mostraremos todas las bellezas naturales que tenemos, pero sobre todo nuestro programa emblemático, Subsidio El Salvador. Como ustedes saben, nuestro gran valor diferenciador son nuestras olas. Nuestras olas y la otra gran ventaja competitiva que tenemos en nuestro país es que es un territorio pequeño, pero grande en recorridos y grande en experiencias que puedes vivir en poco tiempo. Así que les decimos que ahora en esta nueva normalidad, ya que el COVID-19 nos tomó por sorpresa en este año 2020, ya estamos preparados con todos nuestros protocolos de bioseguridad. Tenemos 8 protocolos de bioseguridad para todos los rubros que componen la cadena del valor, la cadena de valor del sector turístico. Así que por favor, sentémonos en esta manera virtual, hagamos negocios y seguramente ustedes pronto nos van a poder ver aquí en El Salvador. Les deseo un buen viaje en esta nueva manera de hacer negocios. Buenísimo, pues la propia ministra de El Salvador ha querido presentarles brevemente en 30 segundos y ahora le pasamos la palabra a Armando para que en 30 segundos nos cuentes qué es Honduras. Bueno, 30 segundos es poco, pero la verdad es que estoy muy honrado de estar acá con todos ustedes, ¿verdad? Después de todos estos meses de dificultad que hemos pasado a nivel mundial, ¿verdad? No solo acá, sino que en todo el mundo del turismo, hemos hecho esfuerzos grandísimos para prepararnos para ustedes, para sus pasajeros, para que la gente pueda venir a conocer nuevamente nuestras tierras de culturas místicas, nuestros mares turquesa, caribeños, ¿verdad? Nuestra gastronomía, nuestra naturaleza, nuestros 600 millas de playas turquesas de mar caribeño, ¿verdad? Entonces, con un gusto estar compartiendo aquí con ustedes, ¿verdad? Esperamos que les sirva mucho para poder ofrecer nuestras bellezas aquí en este rincón del planeta. Pues muchas gracias, Armando. Bueno, pues vamos a empezar con el primer bloque y os informo. El 18% de las agencias vienen de España, pero está muy, muy seguida de Francia, el 17%. Hay agencias de Holanda, 12%, Italia, 12%, Alemania, 12%, y del resto de Europa, un 9%. Así que hay muchos países que estaréis preguntando sobre la conectividad. Vamos a ello. La primera pregunta que hacemos sería Boris, del Salvador. ¿Qué conexiones aéreas, Boris, tiene ahora mismo El Salvador en este momento? ¿Cuáles son las principales compañías que siguen operando? ¿Vale? Y cómo está afectando, lógicamente, esta situación a algo que le interesa mucho a la agencia, el precio de los vuelos. Bueno, gracias por la pregunta. Voy a tratar de compartir algo para que podamos verlo en pantalla. Rápidamente, acá está. Las conexiones que tenemos ahora mismo están siendo operadas por Avianca, American Airlines y United. A partir de ahora mismo, en octubre, que hoy estamos iniciando, va a comenzar a operar Iberia. Ya para el 4 de octubre tenemos de los primeros vuelos para Iberia. Y bueno, enhorabuena porque los precios hemos notado, de acuerdo a nuestro registro, que tienden ahora mismo a la baja. ¿Cómo pueden llegar desde Europa? Bueno, la buena noticia es que tenemos un vuelo directo de Madrid a San Salvador, hace una pequeña escala en Ciudad de Guatemala, pero después llega hasta El Salvador, pero también lo del resto de países europeos pueden hacer una conexión vía Francia o vía Reino Unido para poder viajar o bien a través de Estados Unidos vía Washington o vía Miami para venir directamente al país. Magnífico, además se ve bastante, bastante claro. Armando, y en Honduras, ¿qué es lo que está ocurriendo también? ¿Cómo os podemos visitar y qué conectividades, como le preguntábamos a Boris? Un gusto, ahora les comparto mi pantalla para que puedan visualizar un poco las conectividades.
Bueno, en el caso de Honduras estamos bastante contentos porque ya ha iniciado los vuelos con Air Europa directo desde Madrid hacia San Pedro Sula. Ya están operando, ya están funcionales. Es importante que para todos los que no han visitado Honduras o los que no conocen, somos el único país de Centroamérica que tiene 3 aeropuertos internacionales a los cuales recibimos vuelos desde Estados Unidos, vuelos directos. Tenemos San Pedro Sula, tenemos Tegucigalpa, que es la capital, y Roatán. Entonces, desde Europa, la forma más fácil de conectar en este momento es con Air Europa, viajando vía Madrid hacia San Pedro Sula, en un vuelo directo, ¿verdad? Pero adicionalmente, tenemos vuelos llegando desde Houston con United, que ya están funcionales, a Tegucigalpa, San Pedro Sula y a Roatán, ¿verdad? Tenemos American Airlines también, vía Miami y vía Dallas, y tenemos Delta. Delta en este momento solo está operando a San Pedro Sula, pero en condiciones normales estábamos teniendo vuelos de Delta también a Roatán y a Tegucigalpa, que posteriormente van a estar rehabilitándolo. Pero en este momento tenemos vuelos, la forma más fácil de conectar es vía directa con Europa o vía Estados Unidos por Houston o Miami con las aerolíneas que he mencionado. En este momento ya están operantes, ¿verdad? No con la frecuencia que teníamos anteriormente, sin embargo ya estamos recibiendo vuelos de todas estas ciudades. Y la verdad, a decir verdad, los precios no se ha visto una alza como lo que estimábamos, porque como se rumoraba que iban a haber restricciones de espacios y otros temas ahí con las aerolíneas que no se han dado, entonces no hemos tenido ese problema. Así que creo que en este momento hay precios muy competitivos para viajar a la región y ya estamos listos para recibir. O sea que Air Europa está manteniendo precios desde Europa. Eso es una muy buena noticia. En esa diapositiva, también no sé si lo habéis visto, pero tienen una flota de autobuses que conectan muy bien, Armando, con Guatemala y creo que con Nicaragua, ¿verdad? O con Salvador. Sí, correcto. En este momento no está rehabilitado todavía, ¿verdad? No, las rutas no están funcionales, ¿verdad? Porque las fronteras siguen cerradas. En octubre se estima que van a estar abriendo nuevamente. Pero sí, tenemos compañías que se mueven de muy buena calidad vía terrestre entre ambos países. Así que ya a partir de octubre las fronteras con El Salvador, con el Guatemala, se abren el 9 de octubre. Las fronteras terrestres, quiero decir, porque los aeropuertos ya están abiertos, ¿verdad? Desde agosto en Honduras y septiembre ahorita abrieron El Salvador y Guatemala. Pero tenemos las rutas terrestres que van a estar abriéndose ahorita en octubre también, así que ya estamos listos. Estupendo. Podéis hacer preguntas, os recuerdo, ¿vale? Y vamos un poco a preguntaros si habéis estado. ¿Habéis estado en Honduras? ¿Habéis estado en El Salvador? Por favor, Ara, vamos a sacar la pregunta, no sé si ahí está. Y nos dicen ustedes si han estado en los dos o en ninguno. Y así ya, ¿verdad? El sorteo del billete de avión creo que va a tener mucho sentido porque casi el 80% no ha estado en ninguno de los dos países. Qué buena opción, ¿verdad? Vamos a ir pasando mientras vais votando al bloque 2 porque es muy importante también ver con qué infraestructuras cuenta el país. Yo he tenido la suerte de visitar tanto Salvador como Honduras y son espectaculares los hoteles, pero vamos a contarlo. Entonces, antes de eso, de hablar de la infraestructura, qué mejor que ver un vídeo sobre un país que me encanta, El Salvador. Thank you.
visto El Salvador, pero del Salvador luego nos va a hablar Boris. Vamos a pasar a Armando, a Honduras. Cuando llegas a Honduras, una vez que llegas a este Honduras, ¿cuál es la mejor manera en que los viajeros europeos, Armando, se pueden mover por el destino? Porque Honduras está lleno de lugares para ir y venir. ¿Y qué papel juegan los turoperadores en Honduras? Parece que es muy importante, ¿verdad? Claro, con gusto. Solo les quiero compartir una diapositiva en la que les voy a mostrar gráficamente cómo estamos distribuidos geográficamente. Realmente, en Honduras, una de las maravillas que tenemos es que contamos con todos los atributos turísticos de la región. Digamos que tenemos uno de los inventarios más completos, porque tenemos desde arqueología hasta el arrecife de coral, que es el segundo más grande a nivel mundial, después de Australia. Por eso nuestras islas están consideradas entre los 5 mejores destinos para buceo a nivel mundial. ¿Qué es lo interesante? En esta diapositiva que ustedes pueden ver, pueden notar las distancias que hay entre los destinos turísticos. San Pedro Sula, si ven las flechitas amarillas, el aeropuerto de San Pedro Sula es el que nosotros preferimos para la llegada de nuestros turistas, porque está en el centro de las rutas turísticas. Exactamente, gracias, Juan Miguel. Si pueden ver las distancias que ustedes van a recorrer, nunca van a sobrepasar ni siquiera los 200 kilómetros. No van a tener que pasar aquellas largas jornadas de 10 horas por carretera. Tenemos las rutas de 2, 3 horas máximo entre cada destino turístico, ¿verdad? Entre San Pedro Sula, Copán Ruinas, entre Tegucigalpa, Lago de Yojoa. Y como pueden ver, en los 3 aeropuertos están conectados fácilmente y tenemos vuelos diarios entre los 3 aeropuertos. Por lo tanto, la conectividad aérea es muy sencilla también. Un vuelo de San Pedro Sula a Roatán les toma 25 minutos, un vuelo de Tegucigalpa a Roatán les toma 40 minutos. Por lo tanto, la forma de desplazarse es muy sencilla. Obviamente, nosotros sugerimos que lo hagan a través de un tour operador, ¿verdad? Porque así no se pierden de todos los atributos que tenemos. Porque podemos pasar desde el Valle Maya de Copán, donde pueden ver toda la cultura milenaria, la conocida Atenas Maya, hacia los bosques nublados que tenemos en el lago de Yojoa, a las reservas naturales, ¿verdad? Vale decir que nosotros, eso se lo platicaré un poco más adelante, pero tenemos más de 8.500 millas cuadradas de parques nacionales, reservas protegidas. Entonces, hay mucho por explorar en tan poca distancia. Entonces, es muy fácil la movilidad en Honduras. Pasar de San Pedro Sula a la Bahía de Tela, que son 90 kilómetros, están a una hora, a una de las mejores playas de Centroamérica, y estamos a 100 kilómetros más de llegar a La Ceiba, que es la capital del ecoturismo en Honduras, donde se puede practicar rafting, hay aviturismo, tenemos de hecho el aviturismo, birdwatching, es una de las actividades principales en el país y que ha crecido mucho en los últimos años. Y desde La Ceiba se puede tomar un ferry de una hora hacia Roatán o un vuelito de 10 minutos. El país está muy bien conectado y nosotros estamos preparados con todos nuestros agremiados, que una de las ventajas es que en la asociación de operadores nosotros tenemos agremiados en todos los puntos turísticos del país. Tenemos agremiados en San Pedro Sula, en Copán Ruinas, en Tegucigalpa, en Roatán. Y eso nos permite a todos poder brindar los servicios personalizados y además especializados en cada una de las regiones del país. Así que, Armando, va súper bien, pero un poquitín más lento para que Vladimir pueda digerir un poco. Venga, seguimos. Más lentito. Me emociono, disculpe. Es normal, es normal. Entonces, en resumen, somos un país muy bien conectado por carreteras. Se ha hecho una inversión bastante importante en los últimos años en carreteras. Contamos ya con algunas de las mejores carreteras de Centroamérica. Ya las distancias antes, para dar un ejemplo, para viajar de Tegucigalpa a San Pedro Sula, eran 4 horas. Hoy en día no te tardas ni siquiera 3 horas en llegar, ¿verdad? Por las autopistas que ahora tenemos. Las aerolíneas locales ya han reanudado todos sus vuelos. Estamos funcionales, estamos operando, estamos recibiendo ya gente. Y ya les vamos a compartir más adelante el enlace donde está el directorio de nuestros turoperadores para que nos puedan contactar y nosotros con mucho gusto les podemos estar apoyando con todas los itinerarios, con todas las rutas. Y realmente Honduras es un país que se puede conocer en 8 o 10 días, se puede conocer desde la cultura milenaria, desde nuestras legendarias civilizaciones hasta el arrecife mesoamericano, que es una de nuestras más grandes bellezas. Magnífico. Vamos a pasar al Salvador, a Boris,
y luego vamos a hacer varias preguntas que nos estáis haciendo en directo. Por favor, Boris, ¿cómo son las infraestructuras una vez que llegas a El Salvador? ¿Y qué papel juegan los turoperadores en El Salvador? Okay, voy a compartir también yo una diapositiva. Bien, para conocer el país, definitivamente la mejor manera de poder conocerlo de manera óptima es contratando un turoperador. Una manera de conseguirlo es a través de la Asociación Salvadoreña de Turoperadores, que tienen en pantalla un listado completo de turoperadores registrados a la Corporación Salvadoreña de Turismo. Se les va a hacer llegar en formato PDF para que ustedes puedan contactarles. Vale, entonces le vamos a pasar a los agentes un listado de turoperadores. Así es, un listado de turoperadores para que puedan contactarles y así puedan conectarse directamente y ellos dan el servicio. Desde la coordinación, el traslado, transporte, estadías y tours guiados. Los tours guiados que básicamente van a poder conocer el país. Nosotros tenemos 300 kilómetros de costa. Somos un país que ofrece sol y playa, pero principalmente destacamos por nuestras olas, de acuerdo a los expertos, de las mejores olas del mundo para la práctica del surf, no solamente deportivo sino, o de competiciones, sino también de ocio. Somos uno de los países con más cantidad de olas por kilómetro de costa, y entonces eso es lo que nosotros queremos ofrecerle. Tenemos para todas las opciones. En la zona occidental, que tienen que conocerlas, son de las más conocidas, son algunas de las tomas que están viendo en el fondo, pero también tenemos playas de origen volcánico en el oriente, donde también se puede hacer surf, y es el que nosotros llamamos nuestro Wild East, en donde pueden tener kilómetros de playa, pero también disfrutar de espectaculares olas. Y por supuesto, hermosos atardeceres y unas vistas también espectaculares. La manera de conocerlo, a través de un turoperador, a través de la Asociación Salvadoreña de Turismo o a través del listado que les vamos a hacer llegar. Magnífico. Bueno, vamos a pasar a vosotros, a los agentes, desde Francia. Aurélie Blain, no sé si lo dije bien, dice que con la, lo pregunta en inglés, que con la actual situación, la gente de Francia podría llegar desde Madrid. ¿Creéis que esta es la mejor, el mejor camino para llegar allí? Y para evitar problemas en el aeropuerto. ¿Y hay algún problema, también nos preguntan, en el aeropuerto para los franceses, en este caso? Ahora mismo no hay ningún problema. La mejor manera es ahora mismo por Madrid. Hay también vuelos que se hacen vía París, que hacen una estación en Panamá, pero ahora mismo esa ruta no está habilitada. Entonces, la mejor opción es hacerlo vía Madrid y pueden hacerlo directamente hacia El Salvador. Hacen una parada pequeña en Ciudad de Guatemala y luego están acá directamente en El Salvador. No hay ninguna restricción ahora mismo, más que tienen que traer un test negativo de PCR previo al abordaje, 72 horas previo al abordaje ese test. Y al entrar al país no hay restricción ni de cuarentenas, ni tampoco de nacionalidades. Entonces los franceses pueden venirlo, solamente que tienen que traer su prueba PCR negativa. Muy interesante. Y en vuestro caso, Armando, ¿es la mejor forma desde Francia para llegar a Honduras que España? ¿Y hay algún problema en el aeropuerto? Sin lugar a dudas es que es la mejor manera, porque tenemos el vuelo directo llegando desde Madrid. Y no, en este momento estamos ya bastante abiertos a la recepción de turistas. El único requisito que se está pidiendo a nivel de gobierno es la prueba rápida negativa, una prueba rápida de esas que te haces en la farmacia, ¿verdad? Y tiene que ser 72 horas antes del abordaje también, y la persona puede entrar sin ningún problema. En este momento estamos ya recibiendo los vuelos semanalmente de Europa, ¿verdad? Sin embargo, también estamos recibiendo la frecuencia normal de los vuelos vía Estados Unidos, no tendrían ningún problema. Como mencionaba Boris, también está la ruta que tiene Air France vía Panamá y Panamá directamente, solo que Panamá va a reanudar sus vuelos hacia los países hasta finales de octubre, principios de noviembre, si mal no recuerdo, pero ya la conectividad está lista ahorita en este momento con Air France. La respuesta es solo de 5 segundos las que os pido, ¿vale? Chris Gallardo pregunta, hola. ¿Y de qué tal la seguridad en ambos países? ¿Los clientes pueden alquilarse un coche
y recorrer solitos? Tienen que ser muy rápido. La seguridad definitivamente ha mejorado. Ustedes pueden ver el estado de alerta del Departamento de Estado que emitió Estados Unidos, que es un referente para el tema de los viajes. Entonces, está muy bien. Nosotros estamos en nivel 2 en la alerta. Ahora mismo por el COVID ha aumentado a 3, pero realmente en seguridad pública nuestros niveles han mejorado bastante y eso lo respalda, como les mencionaba, somos número 2 en el alerta del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Y en vuestro caso, Armando? Igual, 100%. Las carreteras están listas, tenemos todas las rentadoras disponibles para ellos y en realidad funcionan muy bien los sistemas de GPS, así que lo puede hacer sin ningún problema porque el país tenemos algunas de las carreteras más seguras para turismo. Siempre recomendamos hacerlo a través de un tour operador para que puedan ir acompañados de un guía, conocer mejor, ¿verdad? Porque aún nos faltan algunos temas de infraestructura en algunas zonas, pero la seguridad ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años. Así que estamos bastante... Hay preguntas interesantísimas. Esta es la última para seguir, porque si no... Pero Patrick Schreiber, me imagino que desde Alemania, dice que si para ambos seguros es para ambos países es seguro el turismo LGTB. ¿Y cómo se está gestionando esa comunidad a nivel de viajes en estos países? Definitivamente, nosotros somos un país bastante abierto. Hay muchas organizaciones que están organizando. Nosotros fuimos también de algunos de los primeros países que en junio en Centroamérica conmemoramos también el mes del orgullo. Entonces, nosotros somos una comunidad abierta y definitivamente es una zona segura, un país seguro para que puedan viajar, para que la comunidad pueda viajar. Ok, Armando. Sí, de hecho también somos una sociedad bastante abierta en ese sentido, a pesar de ser una cultura conservadora, pero tenemos regiones en el país como las islas, en Roatán y todo, que por la influencia extranjera ya es un tema bastante común, bastante abierto y es muy seguro en realidad para este tipo de pasajeros. Pasamos a la cuarta pregunta de este bloque, que es ¿cuáles son los principales segmentos de demanda? Además, esto no va a venir a responderle a Cris Gallardo, que nos decía que aparte de las olas, que qué más se podía hacer. Bueno, la pregunta es esto, en este caso Armando primero, ¿cuáles son los principales segmentos de demanda a los que dirigí vuestros productos turísticos en Honduras? Alojamientos, familias, mochileros, aventureros, harto poder adquisitivo. ¿Qué nos cuenta Armando? Bueno, en Honduras viene en este orden. El primer segmento que nosotros manejamos es el segmento de buceo, ¿verdad? Que es el mercado más grande que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque como lo comentaba anteriormente, tenemos el segundo arrecife más grande del planeta. Entonces el buceo, sol y playa, tengo una diapositiva, pero se las quiero presentar más adelante cuando hablemos de la oferta turística. Se la voy a poner aquí brevemente para que la puedan ver. Y tenemos adicionalmente... Muy bien, porque además Sara ha lanzado la encuesta 3 y le estamos preguntando a los agentes de viajes que cuál es el producto que más le piden sus clientes. Ahora vamos a daros los resultados en unos segundos. Correcto. Entonces, tenemos el tema de sol y playa, pero esto tiene mucho que ver y depende mucho de los mercados a los que atendemos, porque digamos que ese producto es más común para Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. En el caso de Europa, manejamos mucho el tema arqueológico en combinación con Guatemala, el tema cultural. Nosotros tenemos hoy en día tenemos 14 etnias vivas, tenemos culturas como la etnia lenca, que es la etnia viva más grande en el país, tenemos la cultura garífuna, que de hecho la cultura garífuna es considerada como un patrimonio cultural de la humanidad por su gastronomía. Ellos fueron inmigrantes que venían de África hace varios siglos. Tenemos una combinación muy interesante entre cultura, playa y arqueología. Adicionalmente, hay un segmento que ha crecido mucho en los últimos años, que recién lo mencioné, que es el segmento de aviturismo, de birdwatching, ¿verdad? Porque tenemos regiones, como les mencionaba, tenemos más de 7.500 millas cuadradas de parques nacionales, tenemos alrededor de 770 especies de aves diferentes en el país que están mapeadas. Por lo tanto, esos son los segmentos principales que nosotros estamos recibiendo. Es un segmento
relativamente alto porque el turista que recibimos, más que sobre todo Europa, es un turista viajado. No somos un destino de turismo masivo, digamos que no competimos con destinos como República Dominicana o como Cancún, que son destinos baratos, de todo incluido, sino que más bien somos destinos a los que llegan nichos de culturas un poco más elevadas, donde recibimos con guías muy capacitados, muy especializados y gente que quiere conocer mucho. En realidad, de Europa no nos llega mucho turismo familiar, nos llega más turismo de parejas y gente mayor. Tenemos mucho turismo de gente de tercera edad. Esos son los segmentos que más estamos manejando en este momento por el país, ¿verdad? Y en lo que más nos estamos enfocando. Muy bien explicado, Armando. Pasamos al Salvador. Boris, aparte de las olas, y bueno, tenéis hasta una Pompeya en Latinoamérica que he tenido la suerte de visitar alguna vez, la Joya de Cerén. Bueno, cuéntanos, ¿qué productos ofrece El Salvador y a qué nichos de mercado? Mientras vas poniéndolo, nuestros agentes de viaje nos dicen que sus clientes están muy interesados en el 40% en turismo cultural, seguido el 20% de turismo de naturaleza, seguido de sol y playa, en tercer lugar. Así que esos son los... Y aparece también sitios de patrimonio de la humanidad y, bueno, por supuesto, también aparece el surf junto con turismo de aventuras, MICE y wellness. Perfecto. Enhorabuena porque desde El Salvador tenemos para todos los segmentos. Nuestro segmento principal, evidentemente, son familias o población joven que viene a Sol y Playa, viene principalmente al surf. Recibimos muchos turistas de Europa que vienen directamente a la práctica del surf. Muchas personas del norte de España, del norte de Francia, de Holanda. Ese es principalmente nuestro nicho, es turismo de sol y playa y enfocado en la práctica del surf. Pero sí es verdad que también tenemos otros segmentos interesantes. Tenemos la Pompeya de América, que efectivamente... Boris, un poquitín más lentito, un poquitín más que Vladimir respire. Sí, okay. Sin mucho speed. Dale. Dale. Tenemos la, efectivamente, para el turismo cultural, tenemos nuestra región maya. Estamos en un circuito de 4 sitios arqueológicos en el occidente que estamos promoviendo a través del mundo maya. Uno de ellos es un patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO. Es la que denominamos como Pompeya de América. Es el único sitio en Mesoamérica en donde hay asentamientos, donde hubo asentamientos mayas en la región. Es decir, nosotros compartimos... Perdona, Boris, céntrate más en el mercado porque ahora vamos a entrar en el bloque 3, que es producto, acuérdate, y estamos todavía en mercado. Entonces, has dicho los segmentos, aventura, ecoresort, negocios y familia... Sol y playa, surf, en donde luego de ahí nos distribuimos en familia, business, eco-resorts y aventura. Mucha aventura, sobre todo. Magnífico. Vale, pues una pregunta que nos hacen antes de seguir a la siguiente. Dice Cris Gallardo, que está hoy, que pregunta mucho. Muy bien, Cris, ¿eh? Dice, ¿se puede visitar ambos países todo el año o hay una época mejor para visitarlos? Armando. Es una de las maravillas que tenemos aquí en el Caribe, ¿verdad? Es que somos países tropicales y somos óptimos para visitar los 12 meses. Hay una temporada en la que llueve, que es la temporada de lluvia en el caso de Honduras. Varía un poco según las regiones, pero normalmente la temporada de lluvia anda entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero al ser Caribe, ustedes se van a encontrar en momentos en los que están en un día completamente soleado, el cielo maravilloso, y en la tarde empieza a llover y al día siguiente es maravilloso nuevamente. Somos el Caribe, por lo tanto aquí es óptimo todo el año para viajar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, le vamos a responder ya de paso que estás ahí a Divayakumar Sa. Bueno, y dice, what is the picture on your backdrop? Está muy interesada, ¿qué lugar es este que tienes ahí detrás? Armando. Bueno, esta es una adaptación de una zona de Roatán. De la isla de Roatán, sí. Ese es bueno, como para representar la belleza que nosotros tenemos en las islas y en los cayos aquí. Bueno, pues nada, vamos a pasar al bloque 3, producto turístico, pero antes vamos a ver un vídeo de Honduras. ¿Qué?
siendo buenísimo, se nos retrodó un poquito, pero Pulapansá, madre mía, ahora sí. Honduras es conocido como por los entusiastas por muchas cosas, pero entre ellas el buceo, la arqueología, la naturaleza, la aventura, la cultura. Bueno, me estoy pensando, aparte de la isla de Roatán, Utila, pero bueno, ¿por qué es conocido por, sobre todo esto, como decíamos, por el buceo, la arqueología o la aventura? Cuéntanos, Armando. Bueno, no sé cómo voy a hacer para resumirlo en dos minutos, pero realmente la biodiversidad que tenemos en el país, de norte a sur, somos un país que estamos fronterizos, tenemos al norte el Mar Caribe y al sur el Océano Pacífico. Voy a empezar por las islas caribeñas, que es donde nosotros tenemos el segundo arrecife de coral más grande del planeta, como ya lo había mencionado. Tenemos unas islas bellísimas, con playas turquesa. Hemos salido en muchos rankings como entre las 20 o 10 mejores playas a nivel mundial. Estamos entre los 5 mejores lugares para hacer buceo a nivel mundial. Tenemos, de hecho, en países como España, Italia, se conoce mucho Cayos Cochinos por los realities esos que hacen, que no recuerdo ahorita los nombres, ¿verdad? Pero son realmente conocidos porque son lugares vírgenes, de playas vírgenes, de una biodiversidad marina espectacular. Por lo tanto, recibimos la mayor parte de nuestro turismo en esa zona. Luego nos vamos hacia el occidente de Honduras, que es donde tenemos el tema arqueológico, cultural, milenario, donde está Copán Ruinas, que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad? Se le conoce como la Atenas maya, la Atenas de la civilización maya. Y lo interesante es que en todos los recorridos que se puede hacer aquí en nuestro país, se puede hacer una combinación prácticamente a diario de cultura, arqueología, gastronomía y playa y naturaleza. Porque como somos un país pequeño, las distancias son cortas y uno puede realmente experimentar todas estas vivencias y todos estos temas en un solo día, en un par de días se pueden vivir. En el tema cultural, nosotros tenemos dos grandes etnias que ya las había mencionado antes, pero vamos a entrar un poquito más en ello, que es la cultura lenca, que es una etnia viva en el occidente de Honduras. Tenemos alrededor de 200.000 indígenas que aún viven en el país, con sus propios dialectos, sus propias culturas. Tenemos la etnia garífuna, que ya la había mencionado antes también, que son afroamericanos, que llegaron aquí por San Vicente y luego llegaron a nuestras islas de la zona norte del país. Y en la naturaleza tenemos desde bosques nublados hasta regiones tropicales, ¿verdad? Donde se pueden hacer muchas actividades de aventura, como ya les había mencionado, rafting, canopies. Tenemos algunos de los canopies más extremos en Centroamérica para los que les gusta la aventura, ¿verdad? En fin, en realidad hay mucho de qué hablar. En dos minutos es un poco difícil comentarlo, pero sí los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos presentarles todo lo que tenemos como país, porque hay muchísimo y nos encantaría poderles dedicar una hora solo para irles presentando ruta por ruta, destino por destino. Tenemos videos bellísimos que yo me comprometo con Miguel, si de alguna manera a través de ustedes hacérselos llegar a todos de las diferentes zonas del país, les podemos hacer llegar un link de Dropbox para que ellos puedan descargar y ver y pues utilizarlo en sus promociones. Y bueno, este programa que os sonará a muchos, que hizo muy famosa las islas de Honduras, es Supervivientes, que también tiene sus programas en el resto de países de Europa, también en Reino Unido, etcétera. Boris, El Salvador es conocido como uno de los mejores lugares de olas, sol y playa, naturaleza, cultura y gastronomía. ¿Por qué? Bueno, como mencionaba antes, aquí en pantalla podemos ver cuáles son, digamos, nuestros principales atractivos. Nosotros hemos hecho diferentes estudios comparativos y además análisis de expertos que destacan nuestro valor diferenciador, como he hablado antes, que es nuestra línea costera cubierta de olas constantes, de buen tamaño. Tenemos además condiciones geográficas que favorecen esto. Entonces esto se vuelve una especie de parque temático de olas naturales, obviamente, que podemos recorrer en 300 kilómetros. Y eso aunado a que somos el país de los grandes recorridos, porque al ser un país de distancias más asequibles, podemos hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Aparte de eso,
Tenemos también un turismo natural enriquecido por una cadena volcánica que va desde oriente a occidente, en donde hay diferentes niveles, diferentes tipos de alturas, incluso bajo el nivel del mar. Tenemos un lago que es de origen volcánico, en donde literalmente en el centro hay fumarolas. Nuestra cultura, como mencionaba antes, somos parte de la organización Mundo Maya, y desde el Ministerio de Cultura, en conjunto con el Ministerio de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo, estamos promoviendo los espacios culturales, los espacios arqueológicos. Tenemos Joya de Serén, que es un sitio declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es, como decía antes, el único sitio en Mesoamérica en donde hubo asentamientos mayas. Entonces, es próximamente la reapertura, está quedando precioso. Se los vamos a compartir también las fotografías en cuanto tengamos la inauguración, porque lo estamos remodelando. Y finalmente, nuestra gastronomía. El Salvador tiene una rica historia culinaria, con muchos chefs de talla mundial, pero también una combinación de cultura autóctona, combinación de cultura europea y otros inmigrantes que vinieron acá al país de otras partes de Europa y del Medio Oriente, que han enriquecido la gastronomía. Hay una combinación, de verdad, que es una explosión al paladar. Los invitamos a probar nuestro plato principal, que son las pupusas, las bulbos verdes que ven en pantalla. Se llama loroco, es una planta aromática que da muy buen sabor, además, a las pupusas. Pero también, además, hay una rica combinación de platillos que pueden probar y degustar en el país. Entonces, las olas, nuestra cadena volcánica, que también nos ayuda a tener un buen paisaje ecoturístico, la cultura, nuestro mundo maya, nuestra joya de Serén, nuestro sitio patrimonio cultural de la humanidad, y por supuesto, cerrar la tarde con un delicioso platillo de la gastronomía local. Magnífico. Conforme vamos hablando, vamos enriqueciéndonos de las preguntas que nos estáis haciendo los agentes de viajes. Fanny Miralles, gracias por este comentario en el que dice lo siguiente. En Francia no hay test de COVID rápido en farmacias, solo en laboratorios públicos o privados. Y lamentablemente, por la gran afluencia de resultados, tardan hasta 2 semanas cuando son negativos. Así que resultado en 72 horas son casi imposibles. Bueno que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? También comenta Cris Gallar. Perdón, una cosa para apuntar rápidamente esa consulta. En el caso de El Salvador se piden 72 horas después de haber recibido la respuesta. Por tanto, si se tardó 2 semanas el laboratorio, el resultado, lo que está revisando Migración es la fecha del resultado, es decir, 72 horas de haber recibido el documento. Ah, buenísimo, buenísimo. Pues esto, desde luego, le da una... Y Cris, que dice, buenos días, Javier Matías Taragua, Travel Barcelona, España. ¿Es necesario llevar consigo un seguro de viajes que cubra la cuarentena y si hay algún importe mínimo para cubrir los gastos de una posible cuarentena? Gracias. ¿Podéis indicar en Salvador una ruta base con los puntos turísticos más importantes como habéis realizado en Honduras? Bueno, lo que nos comenta Gris es que hubiéramos tenido un mapa del Salvador y ahí hubiéramos hecho, ¿verdad?, las isocronas. No sé si a lo largo ahora de la próxima pregunta, si la encuentras en Google y la puedes poner, bien, y si no, pues lo hacemos luego. Entonces, aquí la tenemos ahora mismo en pantalla. Aquí la tenemos ahora mismo en pantalla, donde podemos incluso... Muy bien. En tres días podemos verla. Podemos ver desde el aeropuerto que pueden pasar por el sitio por antonomasia para comer pupusas que está entre el aeropuerto y la capital. Visitan la capital, Joya de Serén, y atardecer en la playa El Tunco, que es una de nuestros íconos en el país. Al día 2 amanecemos a hacer surf en el Zonte, nos vamos a hacer buceo a un arrecife de origen volcánico en Occidente y nos vamos a la Ruta de las Flores. Regresamos a la playa y al día siguiente pues vamos a hacer ecoturismo a esta zona que alberga el 40% de los humedales de Mesoamérica, es un sitio protegido, zona Ramsar. Vamos a explorar la cultura del café
en Oriente y terminamos en una de las playas de Oriente, que es nuestro Wild East, nuestro Oriente Salvaje, donde podemos tener extensiones largas de playa. Aquí tenemos un ejemplo de tres rutas, tres días para poder visitar El Salvador. Magnífico, porque justo era la pregunta que teníamos ahora. ¿Qué itinerario recomendarías a los agentes que vendan a un principiante que quiera probar todo relacionado con el país? La vida silvestre, la cultura. Bueno, vamos a pasarle a Armando para que ya luego, Boris, termines de enlazarnos con esta magnífica diapositiva que nos has mostrado. Armando, esa ruta para novatos que llegan a Honduras. Con gusto, aquí la tengo lista ya en el mapa. Y no quiero dejar pasar en un segundo, para ahorita que me trajeron este café en la oficina, Honduras es el quinto productor de café a nivel mundial. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Café, si no me falla la memoria. Así que buen día para hablar del café. Sí, entonces nosotros tenemos más de 20 fincas espectaculares y preciosas donde se pueden hacer visitas turísticas en los recorridos. Luego, cuando se les envíen los programas, se puede hablar de esto, pero nuestra cultura del café está arraigada de norte a sur. Entonces, este es un programa, el que yo les muestro en el mapa, en el que está diseñado que para incluso poder hacer combinaciones entre países. Se puede combinar con Guatemala, se puede combinar perfectamente con El Salvador, porque en 8 días se pueden ver los highlights del país. Siempre como punto de entrada, San Pedro Sula, por lo que les comentaba, que está mejor ubicado en el mapa. Visitamos primero el lago de Yohoa, que es donde tenemos la reserva natural del Cerro Sulme Ámbar. Se hace avistamiento de aves, se hacen actividades en el lago, hiking, tenemos cuevas, tenemos rapel, tenemos tours para hacer kayak en la naturaleza. El hotel que la mayoría de los tour operadores utilizamos está en medio de la reserva natural, por lo tanto se puede salir y hacer caminatas para hacer hiking y ver cascadas, naturaleza, es realmente espectacular. Luego, les podamos compartir los videos, van a poderlo ver un poquito mejor. Luego nos vamos para Copán Ruinas, para conocer más de la milenaria cultura maya, es donde ustedes van a conocer bastante. Una de las cosas más interesantes de Copán Ruinas es que es una de las ciudades mejor conservadas de toda la civilización maya. Está la famosa escalinata, ¿verdad? Que es el único fragmento de estructuras mayas donde todavía se conservan escrituras de ellos. Entonces es muy interesante. Luego regresamos a San Pedro Sula, tomamos un vuelito de 25 minutos hacia Roatán, y ahí en Roatán se pueden hacer cualquier actividad ya en la isla, ¿verdad? Que puede ser buceo, puede ser solo relax de playa para el que se quiere a broncear. Tenemos opciones de hoteles todo incluido, desde lujo, tenemos hoteles boutique espectaculares, que eso se han mejorado mucho en los últimos años, ¿verdad? Sé que el mercado europeo es mucho de hoteles boutiques. Entonces tenemos opciones muy interesantes, porque la isla no solo es playa, sino que es una isla completamente tropical, con zonas muy vírgenes, y la facilidad que tenemos es que puede llegar a San Pedro Sula el pasajero y salir de Roatán, no tiene que regresar a San Pedro Sula. Armando, un poquitín más lento, ok. Entonces, solo para resumir, una de las ventajas que tenemos es que si se eligen aerolíneas como United Airlines o como American Airlines o Delta, en el caso cuando ya rehabilite sus vuelos, pueden aterrizar en San Pedro Sula y salir de Roatán al terminar su programa. Entonces no tiene que regresar a San Pedro Sula. Esa es una de las ventajas que tenemos estratégicamente con los aeropuertos que tenemos en Honduras. Este es un programa básico, highlights. Me gustaría mostrarles 6 más, pero no tengo tiempo. Así que esto sería como los highlights para el que viene a conocer por primera vez Honduras. Muy bien explicado, Armando. Y muy buenas recomendaciones. Boris, habías adelantado ya El Salvador para el que por primera vez visita El Salvador. ¿Qué no se puede perder? ¿Cuál es la ruta? Lo que no se puede perder, aquí tenemos básicamente la ruta. Yo quiero concentrarme si llegan de Europa el día 1. Ustedes llegan al Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. En el camino entre el aeropuerto y nuestra ciudad capital, San Salvador, está uno de los principales centros gourmet gastronómicos para comer nuestro plato nacional, que son las pupusas.
Ustedes van y conocen la historia cultural, nuestra historia colonial, poscolonial, y además de la época de cuando, digamos, entre las provincias centroamericanas, que está bien concentrada y conservada en nuestro centro histórico, pueden darse una vuelta por Joya de Serén una vez que esté abierto Joya de Serén otra vez o por cualquier espacio de la ruta del mundo maya y finalizar con este atardecer en la playa El Tunco. A partir de acá, el día siguiente, lo que recomendamos nosotros es que se puedan hospedar en cualquiera de los hoteles de la Franja Costero Marina. Tenemos diferentes tipos de hoteles para todas las opciones, para todos los niveles de renta y para todos los segmentos de aventura, familiar, parejas, que quieran visitar el país. He ejemplificado también otras rutas que no se pueden perder. Nosotros somos una... Aprovecho para interrumpirte brevemente, Boris, porque justamente una de las preguntas era dónde andan los volcanes que se encuentran en El Salvador. Te lo pregunto en este lado porque creo que andan por ahí, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos desde acá donde tengo mi mouse, que es el volcán de Conchagua, que se ven unos amaneceres espectaculares. Tenemos otro volcán acá que es Chaparrastique, que está cerquita. El otro volcán está en esta zona, que es el Chinchontepec. Luego el volcán de San Salvador, que está acá. Y luego acá el volcán Ilamatepec, que está en Santa Ana, acá en esta zona. Acá entonces tenemos una cadena volcánica que se puede recorrer en 2 o 3 días, dependiendo de la intensidad que querramos hacer. De hecho, acá culminamos en lo que nosotros llamamos el complejo de los volcanes, que aparte de ser el volcán de Imatepec, está el volcán de Izalco, denominado también el faro del Pacífico, porque cuando estaba activo, servía como un faro natural para los barcos que venían de esta zona, que fue uno de los primeros puertos a Cajutla. De hecho, este volcán, al hacer erupción, hace la lava volcánica llega hasta esta zona y crea una especie de arrecife de coral volcánico, en donde se puede hacer buceo. Esa otra cosa que no se puede perder, que es un arrecife de origen volcánico en esta zona. Y luego en nuestro oriente, que es una de playas mucho más extensas, y además donde comentaba, albergamos la reserva de humedales, el 40% de la reserva de humedales de Mesoamérica, la más grande que hay en esta región, en donde también podemos hacer avistamiento de aves, ecoturismo, y pasar un buen momento acá de vida silvestre y ecoturismo en esta zona. Todo esto se puede hacer fácil, o como decía, somos el país de los grandes recorridos porque las distancias nos los permiten. Buenísimo, porque ahora sí que hemos repasado incluso la localización de los volcanes. El de Santa Ana, que tuve la oportunidad de visitarlo hace no mucho, espectacular y uno de los grandes atractivos. Me dais aquí... Por último, vamos a terminar de ir viendo algunas de las preguntas, pero nos vamos al final de la novedad. Es decir, estamos reinventándonos en esta nueva situación. Me gustaría, en este caso, Boris, que nos hables cuál es la mayor novedad que ofrece ahora mismo El Salvador para la temporada 2021-2022. ¿Cómo podéis las agencias de viajes, cómo pueden las agencias de viajes ya acceder a esta oferta, si se las podemos incluso, entregar? Y cuéntanos un poco, Boris, ¿cuál es la gran novedad del Salvador? Perfecto. Ahora mismo comparto una diapositiva para que podamos verla. Acá. Nuestra novedad, nuestro proyecto emblemático, digamos, es Surf City. Surf City es un proyecto estratégico turístico que trata de promover el turismo en la zona franja costero marina, en nuestra costa. Los 300 kilómetros de costa, ponerlo a disposición de este segmento. Pero Surf City además es una ventana, es una puerta de entrada para el resto de destinos turísticos que ya les he mencionado antes. Estamos haciendo una gestión desde la cartera de turismo para poder proveer de espacios de primer nivel, para poder mejorar la infraestructura, los servicios turísticos, mejoramiento de los espacios ecoamigables, que son espacios que preservan, los espacios que tienen el cuidado con el medio ambiente para proteger la ola, pero también para proteger a las comunidades. Estamos trabajando con las comunidades también para llevar este proyecto. Es un proyecto grande,
Es un proyecto completo, integral, de turismo integral, en el cual estamos trabajando, como repito, en la franja costero marina para poder proveer. ¿Cómo pueden conocerlo y cómo pueden llegar a nuestra Surf City y a partir de nuestra Surf City conocer los volcanes, nuestra gastronomía, nuestra Pompeya, nuestros sitios arqueológicos? Pues entonces, como repetía antes, ponerse en contacto con una tour operadora, el listado que les vamos a hacer llegar, pero también puede ingresar al sitio de Azotour El Salvador para ponerse en contacto con cualquiera de los tour operadores que se van a encargar de facilitarles todo para que puedan ingresar al país y disfrutar de este proyecto llamado Surf City y todos los demás destinos que tenemos en el país. Muy importante Azotour y muy importante, tenéis que participar en todos los eventos porque va a haber un sorteo para dos personas. Podéis elegir el país de Centroamérica que queráis, el que queráis, los siete países de la región centroamericana o República Dominicana. Para dos personas, billetes de avión gratis desde las capitales europeas. Y ahora sí, Armando, ¿cuál va a ser la gran novedad de Honduras para esta temporada próxima que viene, para empezar a vender ya? Bueno, esa es una pregunta, como yo le decía a una persona con la que platicaba, un poco difícil de responder porque ante la pandemia que hemos vivido, las cosas se han complicado bastante en el mundo turístico. Sin embargo, lo más importante, y por eso le puse algunas fotos, que son fotos reales del trabajo que hemos estado haciendo, en el país, lo más importante que se ha hecho una lucha desde que empezó la pandemia por poder prepararnos para empezar a recibir a todos los pasajeros cuando ya pueden empezar a venir, que ya es una realidad, ya pueden empezar a venir. Hemos preparado todos los aeropuertos, se han dado capacitaciones a miles de personas en restaurantes, en hoteles, en tour operadores, en empresas de transporte. Realmente se ha hecho un trabajo grandísimo por parte de todas las autoridades, por parte de la Cámara de Turismo, por parte del Instituto de Turismo, para poder recibir a toda la gente. Todas las instalaciones están siendo inspeccionadas, están siendo evaluadas, todo el personal está siendo capacitado. Por lo tanto, el tema más importante para esta temporada que viene es que vamos a estar listos para tener turismo responsable, porque el tema no solo es recibir gente, tenemos que ayudar y contribuir a parar la pandemia, porque nadie quiere seguir esparciendo este virus que ha sido un grave problema, ¿verdad? Entonces queremos tener turismo responsable en el que nosotros vamos a estar recibiendo a la gente, ¿verdad? Con toda la responsabilidad del caso. Una novedad muy interesante es que en Honduras desde hace algún par de años se hizo una negociación que por parte del gobierno y la concesionaria que maneja el aeropuerto, se expide un seguro de viajes que se llama 504 Assist, que todo pasajero que entra a Honduras está asegurado, todos, el 100%, que entran por un aeropuerto, quiero decir. Entonces, lo que se está haciendo ahorita y que ya va a estar vigente en los próximos meses es que el 504 Assist va a ser también válido para temas de COVID. Nosotros estamos muy confiados en que el contagio aquí en nuestro país va a ser muy, muy leve, muy, muy controlado, ¿verdad? Sin embargo, pueden haber casos en los que se contagien en alguna escala o en algún multidestino. Entonces, vamos a tratar de estar preparados para ese tema. Esos son los esfuerzos más grandes que hemos hecho hasta el momento para estar listos, ¿verdad? Porque sabemos que este es un tema que, aunque no lo queramos conversar, está sobre la mesa y es una realidad. Buenísimo. Mayra Pérez levantó la mano, pero te voy a pedir, Mayra, que hagas la pregunta en el chat y entonces le vamos a responder a una agencia de viajes de Italia que le está preguntando a Armando. Dice, hombre, ¿cuántos días sugieres que se requieren para conocer bien, bien Honduras a nivel cultural, de sus lugares culturales, para la parte de turismo cultural? Y también nos pregunta esta agencia de viajes de Italia si hay guías en Honduras que sepan hablar italiano. Sí, de hecho, lo sugerido para hacer un recorrido cómodo, tranquilo, que no vayan a la carrera, son 10 días, 10, 11 días. Eso es lo que se recomienda para que puedan ir tranquilos, conocer, visitar y hacerlo. Eso se puede hacer en 7 días, ¿eh? Se puede hacer en 7 noches. Pero tomemos en cuenta que la gente viene con jet lag, que es cansado el viaje de ida y regreso. Entonces, 10, 11 días es lo ideal. Y sí, sí tenemos guías en italiano. Así que, de hecho, recibimos mucho, mucho italiano. Y tenemos, hay un tema interesante, que
hay un asentamiento de italianos bastante grande en la parte de Roatán, en las islas, y en la zona costera de La Ceiba. Entonces, hay incluso hoteles en los que han capacitado a su personal para que todos, incluso meseros, bartenders y todo, hablen italiano. Así que estamos listos por eso. Magnífico. Nos preguntan, desde una agencia de viajes de España, Juan Miguel, ¿podemos recibir por email estas presentaciones de un hotel de El Salvador? Sí, pero además, por favor, Visit Centroamérica. Van ustedes a la sala de prensa, en Visit Centroamérica, sala de prensa, y ahí están colgados los documentos y pueden acceder a ellos. Y además, se deben de suscribir, si pueden, porque le va a llegar un newsletter mensual con toda la oferta de Centroamérica, de los 8 países, le va a llegar a la oficina. Así que, por supuesto que sí. Y tenemos que ir ya cerrando el acto, porque quería agradecer tanto a Boris como a Armando lo bien que habéis respondido. También agradeceros a todas las agencias de viaje las preguntas tan acertadas y tan claras. A Vladimir también por la traducción. Espero que hayas podido transmitir al resto de países. Y paso la palabra, siguiendo la agenda, pasado por la doña Carolina Briones, secretaria general de la Agencia de Promoción de Centroamérica, para que clausure el evento. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Juan Miguel, por la moderación del webinar. Una hora que se ha pasado bastante rápida y muy, muy informativa. Muchísimas gracias, Armando. Excelente información que nos sigue brindando siempre con Honduras. También a Boris de El Salvador. Muchísimas gracias también por toda la información. A todos los agentes que se han conectado. También a la prensa que también ingresa a esta sala de presentaciones. Y agradecerles a todos e invitarlos el próximo martes para el siguiente webinar que tendremos a Costa Rica y a Guatemala. Yo, igual como ha mencionado Juan Miguel, Cata es una agencia en donde nosotros promovemos a Centroamérica como un multidestino excepcional en los mercados europeos. Y toda esta información nosotros la podemos, la hemos concentrado porque la trabajamos en conjunto con el sector privado y público de Centroamérica en el Visit Centroamérica. Así que les recomiendo a todos visitar nuestra página web, poder irse a la sección donde están los tours y poder ver en ella lo que es toda la información de estos programas multidestino que hemos trabajado con los tour operadores de Centroamérica. Tour operadores especializados en paquetes multidestino, en donde puedes escoger los tours por temática, los puedes escoger por zona, también la zona que más les interese, los puedes también seleccionar por país, paquetes multidestinos por país, también los puedes seleccionar por duración. Así de que esta información está en nuestra página y próximamente Cata, en el nuevo contexto del COVID, vamos a trabajar muy de cerca con el sector privado en la creación de esta nueva oferta más sostenible, una oferta más novedosa, una oferta definitivamente más variada para todos los mercados, tanto también de Europa, para nuestros mercados regionales y para otros mercados internacionales. Muchísimas gracias y podemos poner lo que es la invitación para vernos también el martes y conocer mucho más sobre Guatemala, que es un hermosísimo país, y de Costa Rica. Muchísimas gracias a todos y nuevamente, Juan Miguel, gracias.